Los guatemaltecos también vivieron la presencia del huracán Matthew en Haití, uno de los países más castigados por este fenómeno. Allí reside un grupo de militares chapines. Aunque la atención se centra en los damnificados por el huracán Matthew en el Caribe, es importante resaltar de este tema que un grupo de soldados guatemaltecos se encontraban en Haití mientras la tormenta tocó tierra. Guatemala es parte de las misiones de Fuerzas de Paz de Naciones Unidas y por dicha razón, 52 soldados guatemaltecos fueron destacados a la isla. El Ministerio de la Defensa Nacional asegura que todos los elementos castrenses se encuentran en óptimas condiciones. El contingente militar guatemalteco se ha unido a las labores de seguridad, búsqueda, rescate y limpieza que implementa el gobierno de Haití. En estos momentos ellos se han unido a todo el personal de Naciones Unidas. En estos momentos también hay gente que está en pena, pero también hay otras que aprovechan también para hacer hurtos. Esta es la misión que tiene este grupo, este contingente de soldados guatemaltecos en Haití.